1981, aquí en Santander, en el Hospital Valdecilla, lo que era la residencia. Saltar a la goma, era lo que más me gustaba. Acuario. El amor así, por primer amor, pues con 13, 14 años, pero el amor ya cuando sabes lo que es de verdad, pues un poco más, bueno, 18, 19, de mi actual marido. El primer amor se llamaba Raúl. Estudié en el Colegio Público Magallanes, luego en el Santa Clara, hice pues, el Instituto Santa Clara y después me fui a Bilbao a estudiar la carrera. Arquitecto. Construir. A mi madre, sin duda. ¿Para ti? Incertidumbre. Bien, bien, aunque bueno, últimamente la tengo un poco desatendida. ¿Cuál es? Los pimientos rellenos de bacalao que hace mi marido. Sí, y fumo. Lo he dejado, lo he vuelto a dejar. Sí, sí que me lo planteo, pero no es fácil. Bueno, yo las vacaciones cuando salimos fuera de España no son para descansar, son para patear y es un viaje, no son vacaciones. Pero bueno, cuando queremos conocer salimos fuera de España. Dentro de España, pues Cádiz es nuestra debilidad, a mí me encanta y es donde nos vamos a desconectar. Y en Cantabria la verdad es que hay multitud de lugares donde y posibilidades, pero si tuviera que elegir una me quedaría con la zona de Líbana. A nivel internacional, me quedan tantos destinos, pero Londres es un lugar recurrente y también Roma. No, la verdad es que no. Pero bueno, siempre que estamos en apuros, seamos o no creyentes, en mi casa siempre se ha sido devoto de la Virgen del Carmen. Bueno, pues los nacimientos de mis hijos, sin duda, esos han sido los momentos más bonitos, más entrañables para mí, los que te cambian la vida. Manías confesables. No soy muy de manías, la verdad. A veces hago una cosa que no tiene mucha explicación, que es llamar al ascensor y bajar andando. No sé por qué lo hago, pero... Pues el libro que más me ha gustado seguramente sea 100 años de soledad. Creo que... como entrañable, como, bueno, como que te marca, ¿no? Además lo lees ahí, bueno, pues en la adolescencia y es una buena recomendación. Y el último que me estoy leyendo, que lo tenía muy pendiente, es Patria. No soy así como de escuela, no. Que me echo para adelante con lo que me pongan, sí, me animo a bailar. Y luego de pequeña pues estaba en un grupo de folclore regional, de montañesas, y algo recuerdo, poco, pero algo. No. ¿Cuál es tu vino? Un blanquito fresco. Un Ribera también en tinto. Bueno, pues un gin tonic bien preparadito. ¿Prefieres? Las dos cosas tienen su parte también de gracia, ¿no? Pero hombre, prefiero ser conquistada. ¿Canta? No, la verdad es que no, escucho música pero y a veces, bueno, pero no soy de las de cantar en la ducha. Pues la enfermedad de algún ser querido. Sí, mucho. Sí, también. Sí. Alguna vez supongo que... Tendría que pensar, pero vamos, alguna vez que tienes una conversación y metes la pata o le preguntas a alguien una pregunta que no tenías que hacer porque no era el momento. Sí, yo creo que todos, ¿no? Referentes para mí son muy cercanos y muy próximos, y es mi familia y mis padres. Para mí esos son los referentes más cercanos y los que más te influyen. No hay una figura política o que pueda decir me guío por su... No, yo me guío por lo que he aprendido en mi casa y por los valores que me han transmitido mis padres. Figuras a lo largo de la historia hay muchísimas, ¿no? Destacaría sobre todo todas esas mujeres que han luchado por los derechos, por defender los derechos de las mujeres y los hombres, que también lo han hecho, que son muchos y siguen siendo muchos. Y a veces invisibilizados, ¿no? Que hay hombres que luchan por la igualdad, por supuesto, cómo no, porque es de todos. Eso es lo que destacaría. Como figuras próximas o referentes, las más cercanas, de verdad. No podría decir alguien en quien me inspire. No veo nada a la tele.
Series, pues ahora estoy viendo Breaking Bad y me gusta bastante. En cuarentena me he vuelto a ver Juego de Tronos, que me gusta mucho. Y sí, esas podrían ser. No, salgo a andar, a correr de vez en cuando, pero no soy aficionada a ninguna disciplina deportiva. Aparte del Racing, ¿quieres Aparte del... decir? Pues aparte del Racing, me gusta mucho el Athletic y el Atlético. ¿Sí podía? La desigualdad. Bueno, pues las diferencias sociales que hay en el mundo, la pobreza. ¿A qué país? Pues nunca lo he pensado, la verdad. Un país que no viajaría. Yo creo que hay que conocerlos todos. Si nos dan la posibilidad, yo iría a todos. Viajes. Me llama mucho la atención toda Latinoamérica y tengo una fijación con Costa Rica. Estado del mundo Qué para vivir. difícil. No hay ninguno que sea perfecto, estoy segura. Pero bueno, yo creo que España es un buen país, para vivir, que tenemos una trayectoria histórica que hemos pasado no hace tanto de una situación de pobreza generada por una guerra, por una dictadura. España es un país que ha sabido reinventarse y somos un gran país, sin duda. ¿Qué idioma hablas? Español y un poquito de inglés. Un sueño incumplido. Pues viajar más de lo que viajo, hacer realidad. Bueno, he iniciado proyectos empresariales que no han prosperado, son como una frustración ahí empresarial, por así decirlo. Pero bueno, sueños incumplidos. Como no tengo ambiciones muy grandes, tampoco tengo muchos sueños incumplidos. Soy una persona muy conformista y muy realista con lo que tengo y hasta dónde puedo llegar. Yo creo que me siento muy realizada de momento en mi vida. ¿Tu película Oh, favorita? muchísimas. Pero así una clásica, me gusta mucho 1, 2, 3 de Billy Wilder. Y actual o reciente, no sé cuál decir, la verdad. Tendría que pensar un poco alguna película reciente. Iba a decir alguna española. Por aquello de hacer también patria, pero mira, te voy a decir las que he visto últimamente, que también me he visto con mi hijo y que he descubierto que me gustan mucho, que son las películas de Marvel de superhéroes, todas las de los Vengadores. He descubierto un género que desconocía y me ha enganchado. El azul. Pues a nivel regional, Rulo, Sofía el Lar, por ejemplo, me gusta, Menai. A nivel nacional, un montón, muchísimos. Tenemos una industria musical muy amplia. Sabina sobre todo, a lo mejor, ¿no? Dentro de los nacionales o el referente, por así decirlo. Internacional, los Rolling. Ay, que no me sale el nombre. Dios mío, que se me ha ido de la cabeza. Oasis, por ejemplo, por decirte otro. Bueno, no soy muy. A lo mejor el 7, sí que tengo una predilección por el 7. Antes Pues de... en política llevo una legislatura y media, por así decir, ¿no? Y antes, bueno, yo de profesión soy periodista y he estado trabajando 13 años en el ámbito de la comunicación, desde medios de comunicación, agencias, también como autónoma, colaboraciones en tele, en radio, en prensa escrita. La verdad es que he tocado todos los palos de la comunicación, poquito, porque en esos 12-13 años he estado en todos esos soportes, ¿no? Diferentes. periodista, ¿cuál es lo que más te atrae? La radio. En abierto como objetivos políticos, bueno, pues a lo que aspira cualquiera de mis compañeros seguramente, o la propia alcaldesa, ¿no? Que es que se note nuestro paso por aquí, por la ciudad, que las políticas que desarrollemos se noten, se vean y la gente sea consciente del trabajo y el esfuerzo que lleva, que es lo más difícil de esta profesión, a veces trasladar la implicación que supone trabajar en una administración local, porque no todas las administraciones son iguales y los políticos que han estado en la local, en la regional y en la nacional
saben que la más dura y a veces la más ingrata y a veces también la más bonita, porque es la más cercana, es la administración local. Al final das el paso, o en mi caso, que yo no estoy vinculada a ningún partido político de origen, yo no vengo de un partido, sino que entro como independiente a formar parte de un grupo de, para mí, personas en las que creo. Y comencé con Íñigo de la Serna porque fue Íñigo de la Serna quien me lo pidió y me parecía un muy buen referente político, como lo es ahora Gema, ¿no? Y por eso les das tu confianza, tu trabajo y la implicación que supone. Que se note que he podido dar un giro pues, dentro de mis áreas o una renovación, a, no sé, como que un poquito más de aire es lo que me gustaría transmitir, tanto en comercio, en mercados y en turismo, posicionar aún más, aunque ya está muy bien posicionada, Santander como destino turístico de referente en el norte de España, que lo es, con una tradición de, bueno, pues de siglos de historia turística a la espalda y siempre con cosas por hacer. Al final el objetivo es que se note tu paso por aquí, porque eso significa que has hecho algo bueno por tu ciudad, que se note en la ciudad. Y después de la política, porque esto no puede ser para toda la vida, ya veremos lo que ocurre, ¿no? Porque es muy... Yo creo que hemos entrado en política en el peor momento, muchos de nosotros, porque antes las cosas a lo mejor eran un poco más fáciles, ¿no? O estaban menos cuestionadas constantemente, o no era tan fácil destruir el trabajo de mucho tiempo con un tuit o con una foto manipulada, y eso existe, y es un trabajo que tenemos que combatir muchas veces y que también es responsabilidad de los medios de comunicación, del ámbito profesional del periodismo, que es una profesión valiosísima y que se está, yo creo que desprestigiando por algo que no tiene nada que ver con ellos, que son pues entornos de redes o no todo el mundo que tiene, siempre lo digo, pero no por tener Twitter eres periodista. En el periodismo lo primero es contrastar y se está dejando de contrastar y eso es gravísimo para la sociedad, porque al final la comunicación es un vehículo de lo que es la sociedad y si distorsionamos eso, pues es muy complicado, ¿no? Por eso digo que entramos en política y en otros aspectos de la vida de muchas gentes también será el más problemático, o sea, el momento más complicado que yo creo que es ahora, ¿no? Pero bueno, también viene motivado por qué, ¿no? Por lo que ha pasado antes y porque hay muchas cosas que nos han hecho bien, pero me cuesta y me duele mucho que nos juzguen a todos por uno. Me duele muchísimo porque aquí pasamos muchas horas de nuestra vida renunciando, pues como todos en su trabajo, y claro, cuando se cuestionan o se manipulan o se distorsionan, no en mi caso, hablo en general, no me parece nada, nada justo y la política es muy necesaria. Ahora mismo yo creo que a nivel nacional también se está viendo, ¿no? Lo importante que es ejecutar una buena política y lo necesaria que es. No se puede vivir sin una sociedad organizada, pero quienes nos organizan bueno, pues tienen que ser personas muy razonables, coherentes y sensatas, que es lo único o lo más importante en política, yo creo. Y después de la política, pues ya veremos. En mi vida sí, ha habido muchos cambios en la vida profesional y no descarto nada. Así que ya veremos.